¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy es jueves y los desafíos están otra vez arriba. Entonces vamos a hablar acerca de algunos de ellos que están bastante interesantes, cosas que tenemos que encontrar en el mapa, pero solo me voy a enfocar en los tres más difíciles. Estos son los desafíos de la semana 8, exclusivamente los tres desafíos más difíciles en donde les voy a ayudar. Vamos a empezar del menor al más difícil. El primero es hacer 250 mil puntos de acrobacias. Eso es bastante fácil. En Caserío Colesterol, enfrente de la tienda más grande, vamos a poder encontrar un camión con cuatrimotos. Y una vez que lleguemos a esa parte, nos venimos a la zona corrupta que está atrás. Vamos a tener estos pods morados o estos cráteres morados. Y es que la ventaja de ellos es que cuando los usamos y caemos, no genera daño de caída. Por lo tanto, nada más tenemos que caer parados y listo. Entonces, como están viendo en pantalla, con una sola acrobacia yo llegué a hacer más de medio millón de puntos. Entonces, hacer más de 250 mil en un solo truco, bastante fácil así. Activas la máquina y va a salir un disco y de vez en cuando va a salir un pato. Nada más le tienes que dar. Hay 6 distintos en todo el mapa. Como los amo mucho y ya lo sabrán, se los pongo en pantalla. Ahí es el mapa, los 6 tiros al blanco, donde los pueden encontrar. Ya saben, solo pónganle pausa al video y pónganse a buscarlos o pónganle una captura de pantalla y busquen exactamente dónde están los tiros al blanco. Bastante fácil. Nas, lo activas, va a salir el disco, le tienes que disparar, en el marcador tiene que cambiar el número y pum pum, listo, se acabó. Hay 6 locaciones distintas, ya les dije, todas están en el mapa. Amigos, les... Ahora, baila con trofeos de pescado en distintas localizaciones. Ok. Como ven, los pescados, si tú te pones a bailar enfrente de ellos, ahora hacen esta animación. Está muy cool, está muy graciosa. Y vamos a hablar de ello. Hay unos que están bastante escondidos. Les voy a dar algunas pistas de estos. Y otros que les voy a poner en un mapa. Muy sencillo, miren. Este que está aquí muy, muy escondido en la Alameda Huyante, en la parte de abajo, en los laboratorios. De este lado tenemos 3 de esos. Entonces, cuando tú bailas, vas a poder encontrar uno aquí. Normalmente están en lugares un poco recónditos. Miren, en la casa azul del señor y de la sal, podemos ver que en la parte de abajo, en el sótano, aquí encontramos otro. Ahí está, muy sencillo. Y les voy a dejar un mapa de donde pueden encontrar bastantes pescados. Entonces, esos pescados no son muy difíciles de encontrar. Te van a pedir 7 en 7 localizaciones que tengan un nombre. Entonces, en el mapa les estoy poniendo 9. Espero y con eso puedan hacer su desafío muy sencillo. Amigos, yo les dejo el video por acá. Espero les haya gustado. Ya saben que pueden darle mucho amor, compartirlo con sus amigos, darle like, suscribirse, compartirlo con todo el mundo. Yo los amo y los veo hasta el próximo video. Chao. Bye.